¿Qué tal amigos de Ready for Duel? ¿Cómo están? Hoy día nos encontramos con nuestro amigo Martín Sakipay, ganador del torneo de miembros de Ready for Duel. ¿Qué tal Martín? ¿Cómo te sientes? Hola tío Ready, ¿qué tal? Me siento contento, la verdad, porque recién es un mes de que soy miembro y ya se dio la chance de ganar, ¿no? Ya ganaste desde Ecuador. ¿Qué te animó a ser miembro también? Te quiero preguntar eso. Bueno, yo vengo siguiendo el canal desde hace muchísimo tiempo, casi desde que empecé a jugar a Yugi por 2016-17. Veía los videos del canal, entonces me gustaba la forma en la que estaba los videos. Es una temática diferente a lo que vemos, ¿no? Más serio, noticias. Y lo venía siguiendo, me quería ser miembro en la pandemia, más o menos, que empezó todo esto. Y ahora me animé en este mes, me animé y conseguí cartas literalmente para el torneo y me sirvieron muchísimo. Y ganaste, ¿ah? Te viste la suerte de ganar todo, bien jugado. Preséntanos el deck, un Dino. Sí, un deck Dino. Creo que es el amor del tío Crazy, este deck, ¿no? Bueno, vamos a mostrarles mi receta. La armé de esta manera, lo he venido jugando bastante, algún tiempito, probándole. Lo estándar, ¿no? Juego triple, lo que es el triple Oviraptor, el buscador del deck. Sabemos que cuando llega de modo normal o especial va a agregar un Dino. Sí o sí tengo que ponerlo él. Juego 3 bebés. Triple bebé Cerasaurio. Juego 3 de los bebés. Cuando él es destruido por efectos, él agrega, invoca un dino de nivel 4 o menor. No es una vez por turno, se puede invocar él mismo. Hoy día fue el que me dio bastantes. Fue un gran extender, me ayudó muchísimo el día de hoy. Posteriormente, juego únicamente lo que es un Petiteranodon. La restricción de que no puede atacar el dino que invoca él. El nivel 4 mayor es lo que me desanima a jugar más copias de él, pero bueno, una destrucción más, un cuerpo más en campo es bastante bueno este deck. Juego 2 del Arcosaurio Animador Nado, del Cocodrilito. Fueron un plus bastante grande para el deck. Creo que fue el culpable de que el misceláneo se fuera a 1. Es un agradecimiento que sea para mi papá. Él me auspició estos dos cocodrilos, me ayudó a conseguirlos de él. Es lo que juego dos de ellos. Él rompe cualquier dino para agregar píldora o una bestia alada, que es lo que estoy jugando en el deck, lo que fue el MVP del torneo de hoy. Juego dos del boss, juego doble tirano. En el torneo hoy día bastantes tuvieron miedo al tirano en campo, así que quisieron deshacer de él a como sea. El resto no quisieron deshacerse, entonces él es lo que más temía a toda la gente hoy en el torneo. De cartas juego a uno en el deck, los Bricks, un Rex y un Overtex. Los juego a uno porque bueno, él es un negador y me agrega la píldora también. Y el Rex es un extender, cuando se va baneado se invoca nuevamente al campo. Tengo que usar los sí o sí porque inclusive son dinos targets para los bebés. La carta castigada del deck, la más importante para mí, el Miscelanosaurio. Es el que me dio todo el juego en la final. Tenía miedo de que me negaran el efecto de él cuando se va baneado por invocar, porque es lo único que tenía. Y bueno, me dejaron resolver y ahí vimos lo que pasó en el torneo, ¿no? Su otro efecto, que es de hacerles inmunes a los dinos de cualquier activación de efectos, es todos los oponentes, me he dado cuenta que detestan ese efecto porque se quedan trabados sus Veiler, sus Impermanents, sus Nibirus incluso. Y en la final lo que pasó es que tenían inclusive cartas que me iban a afectar bastante a los demás. Otro que juego a uno es el Pancrato. Es buscable para ir primero, segundo, se puede buscar aquí. Invocable incluso, se deja directamente en primera mano, en primer turno. Y un Pancrato, sabemos qué hace Pancrato. Es lo que juego en Dinos en este sentido. También juego lo que es el combo Scrap. Juego doble Scrap Raptor y el Scrap Quimera. Cartas que conseguí para jugar el torneo el día de hoy, la semana pasada lo busqué para jugar el torneo de este día, de miembros, ¿no? Entonces fue bastante bueno. Lo usé una o dos veces, si no estoy mal, en todo el torneo. Y cuando los usé, fueron. Dejaron un campo bastante bueno, porque estos se destruyen para agregar a la quimera. Y la quimera, cuando es invocada de modo normal, por el extra normal que nos da el Raptor, tenemos dos cuerpos de campo. Es bastante bueno porque él revive un scrap del cementerio. Es lo que juego con ellos y lo que me dio el duelo, creo yo, en lo que es en la final.
la estatua de viento, porque bueno, es un brick más en el deck que me sale en primera mano, pero con todo el combo que dejé, y con, jugué con Dark Warrior, bastante bueno en el deck también, que me tuve bastante miedo, fue bastante fuerte en la final, pero ya la restricción de que solo invoque lo que son vientos, fue bastante importante, fue lo, creo que la clave incluso también. Es lo que juego, lo que son en monstruos, lo que jugué en Handtrap, jugué la línea de Ash, lo típico, 3 Ash, es comida para la píldora, todas las Handtraps incluso son para la píldora, que se juega sí o sí. Jugué triple Ash, jugué doble Veiler, porque no sabía con qué me podía enfrentar, lo usé sí, creo que en la última ronda, contra el mismo de la final, contra el mismo amigo de la final, fue bastante útil, ¿no? Veiler. Jugué para el cementerio una Gospel y un Schoolmaster. Me sirvió el Schoolmaster en sí, sí, vi una. Para un Virtual World. Uh-huh. Me sirvió bastantísimo, y creo que me dio el duelo, si no estoy mal, en esta ronda. Sí, creo que le negaste la magia, creo, ¿no? Sí, la Kinglong. Le negué la magia que iba a agregarse porque ya le creo que le negué un Lau Lau, uh-huh, con la Bella. Y después me quiso hacer el efecto de la magia para agregar y iba a venir Lulu sí o sí, entonces tuve que negarle y ahí solo me dijo vas. Entonces fue ya el juego para mí porque tenía todo el combo en mano. Lo que es muy importante en este deck, el Gamma. Estuve esperando en la final que haga algo al misceláneo y para traer Gamma, pero bueno, no se fue, entonces... fue comida para el tirano, cuando quiso pasar a batalla y tirarse al start. Y obviamente su brick, el driver, que no odio verlo a él, siempre me sale a ver. Bueno, juego por la línea de magias, juego lo que es el campo, que muchos contrincantes hoy detestaron este campo, porque quiso hacerme en la final lo que es un chalice, si no estoy mal. Y ya no puede. Del campo, exacto. Y ya no podía hacer nada más. Porque por efecto de campo, mi oponente no puede seleccionar a monstruos en el campo con efecto. A monstruos únicamente al token. Y obviamente es un monstruo normal, ¿no? No puede hacer nada. Y bueno, eso también fue extender por su efecto. De romper cartas desde mi deck para proteger destrucción de monstruos normales en el campo. Y el que rompo siempre son bebés y son cuerpos en campo para seguir extendiendo mi magia. Es un muy buen campo, lo juego a 3, sí o sí. La gente tenía... Antes, cuando estaba el diagrama, jugaba 1 o 2, pero ahora creo que todos los jugadores dinos nos damos cuenta que el meta y las cartas detestan que es el prohibir targets en el campo. Sí, sí. Para buscar el campo, la terraforming a 1. Y aquí buscadores. Juego triple fossil dig. Agrega a dino de nivel 6 o menor. No es una vez por turno, entonces sirve para saltarse lo que es una Ash, alguna cosa, y a veces por tratar de saltarme ese tipo de Huntress me cae el Droll. Sirve bastante. Ahí me molesta bastante, pero bueno, aquí ya hay jugada con ello. Me agrega cualquier dino, igual que Lobby Raptor. Juego Stargis del cocodrilo, que son las doble píldoras. Me invocan un dino de nivel 7 o mayor, baneando lo que es un no dino y un dino. Y siempre se van las Handtraps con el Giant Rex, y el Giant Rex se revive y ya tiene un grano, un Overtext. E incluso en la segunda ronda, creo, o tercera, bajé lo que es un Phantom. Entonces, es bastante, bastante bueno. Y finalmente, un Call by the Grave. Dex Combo, se necesita, ¿no? No hay para la Crosstown, entonces un Call, sí o sí. Es todo lo que juego en Main Deck, 40 cartas. Siempre juego 40 cartas. Todo lo que hay en el extra deck, lo que juego, lo típico en el dino, el doble Dolka. Estuve probando con dos Dolka, bajaron siempre, ganaron muchísimo contra un Dragon Link, que también jugó bastante bien el Dragon Link. Fue un duelo bastante reñido, se saltó lo que es el Dolka, y bueno, juego doble Del, negador de monstruos, no es una vez por turno. Juego un Lagia. Es una Solemn con patas, niega specials o activación de efectos de magias trampas, entonces me ayuda muchísimo esta vez. No saben qué hace,
y quieren saltarse a él y utilizan algo que les va a servir y ya le niegan. Ellos, estos tres monos, piden lo que son dos monstruos nivel 4 que sean dinos, y con el deck es muy fácil, ¿no? En un genérico, un Dweller, juego el Abyss Dweller porque nunca se sabe el PK. A veces el Drytron también quiere hacer desde el cementerio, a veces cosas, entonces siempre, nunca está mal un Abyss Dweller, ¿no? Es lo que juego por la línea de Xyz, juego los Xyz nada más. Cartas que me ayudan en extra deck también, lo que es un Savage, lo que jugué contra el Virtual, me robó el Virtual el Savage, pero bueno, un Negador más y un Omega que no lo vi en todo el torneo, nunca lo bajé, pero me sirvió más el Savage que el Omega, es para un juego avanzado tal vez, que lo podría bajar. Uh-huh. Esto juego por línea de Synchros, línea de Link, juego dos Links 1, que son el Incuribo con el Secure Garna, son literalmente cuando estoy briqueado, me ayudan a bajar al tirano. De ahí juego por Links 2, juego el Reprodocus, que creo que se vio que es bastante fuerte, por lo que me ayudó a bajar el combo estatua. Un Fénix, que no lo vi en todo el torneo. Un Scrap, el Link Scrap, que lo usé una o dos veces si no estoy mal, y me ayudó a dejar lo que es el Savage y una Pulosa también. Juego por Link 2, este es el que les cambia el atributo o el tipo a las cartas a las que apunte. Ya sabemos que rompe back y para hacerme extender con los. Otro Link 2 que jugué, el Lambda, que le bajé el primero o segunda ronda y literalmente fue para meter presión, que piense que lo tengo en la mano, pero no tenía nada y quedó ahí haciendo presencia nada más. Un Link muy importante que me sirvió el día de hoy, creo que nadie se esperaba, el Seymour, nadie se lo esperaba, para bajar la estatua de viento, y me ayudó muchísimo, pero me dio el duelo, me dio el torneo, creo incluso. Y ya, es lo que le juego a él. La restricción incluso que tiene de proteger al monstruo al que invoca es bastante, bastante bueno. Hay gente que se olvida de este efecto. Sí, que no lo puede estar tarjeteado, ¿no? Sí, no pueden ser seleccionados al monstruo que apunta. Entonces, la gente se olvida de este efecto incluso a veces. Y dos monstruos Link 4. Borrel y Apulso. Es bajable en el deck con el combo de los de Scrap. Y el Borre Espada, que nunca está mal, además de caer de pie. Claro, claro. Es lo que juego por el extra deck. Y ahí está el día de hoy. Fue el triple Nibiru, que lo hice. Sí, lo activé hoy día unas cuantas veces. Me sirvió muchísimo, pero creo que lo activé muy pronto, yo creo. El Nibiru, nunca se sabe. El Droll también. Juego el triple Droll. Hay decks que agregan mucho, no necesariamente el Drytron. Que agregan muchísimo, y el Dragon Link incluso le hice el Droll, y creo que con eso terminó su turno porque solo me dejó las esferas. Entonces creo que sí fue bastante bien tirado este Droll en ese momento. Doble Lancea, juego doble Lancea porque el PK, ¿no? El PK es el que más juega a banear, e inclusive al Virtual también le para un poco, pero él lo que se queda en cementerio por el Virtual es el siguiente turno y tiene mucho más dinero. Entonces lo juego lo que es el doble Lancea nada más. Jugué carta el último, el Kaiju, porque sabía que iba a haber tal vez el nuevo giro, la nueva fusión. Y como es buscable este Kaiju, entonces sí o sí lo tuve que jugar. De ahí por magia, lo jugué por el back, Cosmic y la pluma. Doble Cosmic y la pluma, no les vi en todo el torneo, no fue necesario tampoco. Y también lo que juego en el Smithage para el Dino, doble Darkhold, porque inclusive puedo colocar un bebé boca abajo, intentar activar Darkhold, y si resuelve el bebé va a hacer efectos y voy a empezar a tener mi lugar. Y finalmente para lo que es el back, un reinicio rojo, nunca se sabe, a veces del Eldritch o el Altergeist, ¿no? Me sirve esto. Y de ahí los tokencitos, que fueron creo que el dolor de cabeza en la final. Sí, el token fue el dolor de cabeza con el Last Word, ¿no? Sí, la verdad, como les protege del target, entonces es por eso que... Sí, fue lo fuerte. Muchas gracias de verdad, Martín, pero antes de irnos, no te olvides de mandar saludos. Sí, claro, un saludo especial a mi hermano, a
mi mamá, a mi papá, que literalmente me estuvieron viendo desde la sala de la casa. A ellos, un saludo muy especial. Y también a la comunidad de Yugi aquí en Ecuador, en Cuenca en especial, a Duelist Kingdom. Con un saludo a todos ellos, a los amigos que estuvimos ayer jugando incluso. Y al tío Reddy, gracias por hacer este torneo. A toda la comunidad que nos está viendo, un saludo. Y eso es todo. Gracias a ti por apoyar al canal y muchas gracias por estar presente aquí. Me despido hasta la próxima. Hasta luego.